Quien piense que lo peor de la crisis ya ha pasado simplemente se equivoca. El economista suizo Marc Faber señala que se está gestando una nueva burbuja en Estados Unidos que estallará en un plazo de 3 años, llevando al colapso a este país y con él al resto del mundo. Según Faber, a Estados Unidos le gusta crear problemas, pero no limpiarlos. En una entrevista concedida al portal financiero Casey Richer, Faber ha apuntado que el mayor culpable de esta burbuja económica es la Reserva Federal y la excesiva impresión de dinero que está llevando a cabo. El economista ha apuntado que desde el comienzo de la recesión de 2008, el Banco Central, que actualmente preside Janet Yellen, ha impreso enormes sumas de dinero y que si este ritmo se sigue acelerando, estallará como máximo en 3 años una burbuja económica. Dice Faber que la primera economía del mundo se encuentra ahora en un estado muy frágil derivado de la enorme desigualdad de la riqueza y la inminente inflación que afectará al ciudadano. ¿Cómo protegerse como inversores entonces? El afamado inversor de Wall Street señala al oro y la plata como mejores inversiones en estos momentos.